Para hacer esta tarta vamos a utilizar una sartén. Esta sartén ya la he usado muchas veces y se me pega demasiado la manzana. Vamos a utilizar la misma sartén. Para que el bizcocho nos salga con una textura más esponjosa, vamos a utilizar papel de horno. Si no hay papel de horno, también pueden utilizar papel cocina. Y como esta tarta vamos a necesitar la avena lista, lo vamos a triturar. Es muy importante que la sartén que vayan a utilizar tenga tapa. Un saludo para todos y todas. Muchas gracias por ver los videos. El día de hoy les voy a dar todos los trucos para que su tarta de manzana en la sartén no se les pegue. Y si trituras la avena en porciones pequeñas, va a ser mucho más rápido. Y para que sigas disfrutando de esta tarta todos los días, la avena molida será mucho más rápida si la dejas lista. Para que la textura de este bizcocho sea más suave, es muy importante pasar esta avena por un colador. Vamos a incorporar 60 gramos de harina de avena. Y si deseas hacer más fácil las medidas, puedes utilizar el vaso de yogur. Con un vaso es suficiente. Añadir una cuchara de polvo para hornear o 10 gramos. Y para darle más sabor a este bizcocho, utilizando la cuchara de postre, le vamos a añadir 5 gramos. ¡Listo! Esta avena lo vamos a tamizar todo. Esta tarta podemos utilizar dos manzanas o utiliza una manzana grande y divídela por la mitad. Luego, para no utilizar ningún tipo de endulzante, utiliza manzanas más dulces. Vamos a dejar estas manzanas listas. Vamos a utilizar una manzana para triturar. Que los cortes sean mejor, le vamos a retirar toda la piel de esta manzana y lo recortamos en finas láminas. Podemos dar más sabor a estas manzanas, le podemos añadir canela en la cantidad deseada. Y utilicen un endulzante preferido, yo voy a utilizar miel y se puede endulzar al gusto. Aquí es cuando le pueden añadir más manzana, yo le he incorporado la mitad de manzana más. Para darle mucho más sabor le vamos a colocar un poco de canela molida, esto es al gusto. Esta manzana lo he cocinado un poco en agua, le va a dar mucho mejor textura al bizcocho, pero también lo pueden colocar así crudo. Vamos a añadir 180 gramos de manzana. A esta manzana le vamos a añadir un huevo grande. Vamos a aprovechar para añadir los ingredientes en este bol y vamos a utilizar 20 mililitros de aceite de oliva o aceite vegetal. Esta mezcla lo vamos a licuar junto con la manzana. Vamos a colocar toda esta mezcla en un bol para disolver. En este bol vamos a colocar la avena que preparamos y para que te quede muy bien disuelto lo vamos a añadir poco a poco. Y recuerda, en el canal hay más recetas elaboradas con manzana, te voy a dejar todos los enlaces. Y repetimos el mismo proceso, incorporamos un poco más. Si no estás suscrito en el canal, te invito a suscribirte, cada semana voy a estar subiendo recetas diferentes. Y el siguiente truco para que nuestra tarta de manzana quede perfecta, le vamos a colocar aceite o mantequilla por toda la sartén. Es muy importante que esta manzana quede completamente firme. Con la ayuda de una cuchara o una espátula lo vamos a extender todo. En esta sartén vamos a acomodar las manzanas más finas. Cuando hayan acomodado todas le vamos a colocar el papel de horno o papel cocina. Este deberá estar muy bien cubierto. Este es otro de los trucos para que el bizcocho esté muy esponjoso. Tener la tapa bien cubierta con el papel de horno. Vamos a dejar que se cocine por lo menos unos 6 minutos, como es un bizcocho pequeño, lo vamos a cuidar a que no se nos queme. Esta manzana tiene que quedar un poco húmeda para que se adhiera con la manzana que le vamos a incorporar. En el plato he puesto un poco de mantequilla y le vamos a dar la vuelta. Nuestro bizcocho tiene esta textura, lo vamos a dejar así por un minuto.
Vamos a utilizar la misma sartén. En esta sartén le vamos a añadir un poco de aceite o mantequilla. Vamos a colocar la manzana que le vamos a añadir. Vamos a darle todo el sabor moviéndolas un poco. Cuando ya esté listo, vamos a añadir la tarta que vamos a incorporar. Vamos a cubrirle con el papel que tenemos y le vamos a tapar muy bien. Es muy importante que el calor no se salga. Dejar que se cocine durante los 3 minutos que faltan. Lo vamos a dejar a fuego bajo. La sartén no se ha pegado y si llegase a tener algunas láminas de manzana, incorpórenlo a la tarta y hagan este movimiento. Estará muy suave. Se podrá adherir perfectamente. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm okay.